esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. ¡Ay, Santo Cristo! ¡Ay, Santo Cristo! ¡Ay, Santo Cristo! ¡Ay, Santo Cristo! Gracias. Es momento para conocer la postura de nuestros críticos. Adelante, Arturo López Gavito, por favor. Gracias. Fíjate, Mar, que cuando tengo un minuto para dar la crítica, me lo están contando. Entonces, si ustedes gritan, me quitan el tiempo y no puedo. Pero usted no en televisión hacerlo. Se oye perfecto. Gracias, James. Qué amable. Me hubiera gustado que hubiera sido diferente. Es decir, ¿es la primera vez que bailas así, no? En el proyecto. Sí, además de la de Dana Paola, de sí. Sodio. Sí. Pero aquí sí se te fue el aire muchas veces. Y sí, la afinación estuvo allá, 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 por todos lados. Y tu mirada la noté poco concentrada, como errática. Yo no sé si es el uso de las botas lo que te estaba como llevando a otros lugares. Y entonces, no... No, no, Mar, así no. Tú tienes una gran voz y sabes manejar tu voz. Y hoy te das cuenta que ese instrumento que es tan preciado se te fue y no lo pudiste dominar. Entonces, si el reto son los zapatos, ese es un reto grande. Si el otro reto es bailar, ese es el otro. Pero lo tienes que trabajar en la casa con ejercicios, porque tú tienes el potencial. Sí lo puedes hacer bien. No te distraigas, estabas fuera de foco esta noche con la interpretación. Gracias, Arturo. Chiquis, por favor, adelante. Ay, mi Marimar. Marimar. Mira, siento yo que tu enfoque sí estaba más en el baile, sí saliste más sensual, me gustó, segura, pero el aire, bebé, y como que no cuidaste mucho lo de la voz. ¿Cuál es tu género favorito, o sea, para cantar? Rock y pop. El rock. Ok. Bueno, sí. No sé, ahí estabas como más enfocada en el baile, siento yo. Que trabajar un poquito más en eso. Gracias, Chiquis. Espinosa Paz, adelante, por favor. Compañeros, yo quiero decirle a los maestros que les agradezco un montón, yo personalmente como crítico, que les pongan este tipo de canciones. Porque están compitiendo y de verdad se tiene que notar si qué tan triunfante puedes salir con una canción que no es tu género. Eso me parece que está muy bien. Ahora, ¿cómo puede ser que una mujer tan bella, tan linda, tan agradable, con una voz tan maravillosa, pueda sentirse insegura por subir en tacones que dice aquí al escenario? Mar, tienes que concentrarte,
lo tienes todo para llegar muy lejos. Yo veo una gran figura artística aquí enfrente de mí. Gracias. Por favor. Mar. Créetela, créetela. Mar, no te preocupes por el fracaso. Hasta que llegue. No te preocupes por buscas que no sabes si van a llegar. Concéntrate y échale ganas porque tienes un montón de talento. Gracias, mucho. Espinosa. Lola Cortés, adelante, por favor. Bueno, creo que lo que estamos viendo en este momento es algo que ha venido sucediendo. Necesitamos entonces que estén cantando y haciendo ejercicio porque ya vamos a empezar con las coreografías. Quiero a tu director de coreografía. ¿Se dio cuenta cómo dobla las rodillas? Tenemos que cuidar que se ve estética, se veía muy mal a diferencia de las bailarinas. Y ella tiene que cuidar esos momentos. Yo sé que en acrílico y con ese y con esas botas de aguja es muy difícil bailar, pero se tiene que. Dos, cuando te falte el aire, toma momentos dentro de la coreografía para que puedas respirar. Vas a ir teniendo condición física, te va a costar trabajo, pero imagínate si estuvieras abriendo el show. No puedes permitirte eso. Tienes que saber cuándo respirar y cuándo poder cantar. No soltar el aire en la canción, en el primer verso. Gracias, Lola. Muchísimas gracias. Mar, pasa a tu lugar, por favor. Mar, desde esa noche, Thalía y Maluma. Estoy emocionada, pero asustada. Porque no me quiero cansar. Ahora que la hermosa cámara me está viendo, por favor, díganle a los de vestuario que no me pongan tacones. En mi vida diaria no uso tacones, ¿saben? Y como que me siento así como que más con flow. Con flow, sin tacones. Si no, hasta unas botitas, unas botas, hasta chanclas, y que hasta descalza, prefiero. Pero me vaya a partir mi maíz ahí en el escenario, ¿no? A partir de ahora, tu reto, los tacones. Pero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres amor? ¿Por qué se me va? ¿Qué se te va? El pie, como la suela es un poco redonda. Bueno, eso es